sé cuál es mi cámara, que atroz, tendría que haber preguntado eso antes de empezar el programa. ¿Esa? ¿Esta? Ya. Hola, ¿cómo están? Estoy en Radio Nueva, en Casa Nueva, con colores nuevos, hasta con ropa nueva, aunque sea de la ropa americana, pero es la primera vez que me la pongo yo. Así es que les doy la bienvenida a este nuevo programa, este nuevo espacio, en esta nueva casa radial, por lo menos para mí, estoy súper emocionada, y hoy damos inicio a un nuevo espacio llamado La Sexy Coach. Mis alas de ángel quedaron atrás, hoy día solamente me he visto de La Sexy Coach para darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Escuchando ahora a través de mis redes sociales y también a través de Tu Zona X, que es esta nueva radio. Tengo invitados de lujo el día de hoy. Quiero saludar a Gonzalo primero. Gonzalo, ¿tienes cámara tú o no? No. Me gusta hacer locuciones, ¿no? ¿En serio? Sí, pero todos los programas ponte cámara, pero me sí, ponte una cámara para verte. Después me ponía una foto tuya ahí para que la gente te conozca, ¿ya? No es necesario. Ya, oye, Gonza, muchas gracias por apoyarme en esta nueva cruzada sexual, en este programa de educación sexual. Recordemos que no es un programa de sexo, es un programa de educación sexual. Así es que te doy la bienvenida también a ti, porque vamos a formar un tremendo equipo radial acá. No, muchas gracias. Y bienvenida acá a Tu Zona X, Cintia. Un placer. Muchas gracias. Ya, voy a saludar inmediatamente a mi invitada, Pamela. Por favor, déjame sacar esto y saludarte como tiene que ser. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Pamela. Por favor, quiero que tú presentes a tu hombre. Presento a mi pareja, a mi hombre, Luciano. Luciano, y tú eres mi invitada, pero yo dije, tráeme sí. A tu marido. ¿Cómo nos sí. Vamos a mostrar a tu marido? Obviamente. Mucha gente lo conoce por las redes. Así. Sí. Oye, yo quise hacer un programa especial el día de hoy, porque a pesar de ser un programa dedicado a la sexualidad y a la educación sexual, octubre es un mes fundamental para nosotras las mujeres. Exacto. Es un mes súper importante, es un mes donde yo siempre empiezo a meter ruido, hago bulla, hago cosas, trato de hacer cosas que sé que son una arena en esta playa, pero trato de por último aportar con un granito pequeñito, y es hablar del cáncer de mama, porque octubre es el mes del cáncer de mama y a nivel mundial. A nivel mundial, exacto. A nivel mundial. Y el 19 es el Día Internacional, específicamente, del cáncer de mama. ¿Y por qué te invité a ti, Pamela? Porque formas parte de estas tremendas cifras que se dan a diario y cada año. Ahora, quiero comentarle a todas las personas que el tema del cáncer de mama, a pesar de ser un tema que todo el mundo habla, aún no es un tema que la gente concientice. ¿Concientice, está bien dicho? Que sí. El tema de la concienciación. Que generemos conciencia. O sea, es un tema del cáncer en general también. Sí, todos sí. Sabemos del cáncer, pero hasta que no lo todos vivimos, sabemos no del sabemos cáncer, todos hablamos del cáncer, pero basta que nos enfermemos para que recién tomemos conciencia. Nos demos cuenta de lo que. Y cuando digo enfermarnos, incluso no me refiero a que nosotros nos dé cáncer, a que un familiar le dé cáncer. Exactamente. Y sobre todo que un pariente nuestro se nos vaya. Bueno, a ti te diagnosticaron junto con mi papá, de hecho. Sí. Estábamos como juntas en eso. Sí. Y bueno, mi papá ya no está, mi papá duró 5 meses y el cáncer de mi papá no se compara con el cáncer tuyo. Mi papá tuvo un cáncer al estómago, 4 meses de vida y se nos fue. Bueno, pero quería hablar específicamente del cáncer de mama, pero de una visión especial, una visión que... Tú tienes un hashtag que a mí me encanta. Cáncer, te vivo a mi manera. Exactamente. Quiero que me expliques eso desde la génesis tuya, cómo se te ocurrió, cómo lo has vivido, qué tipo de cáncer tienes, porque hay muchos tipos de cáncer de mama. Expláyate. Bueno, yo tengo un cáncer de mama en estadio 2. Ya debe estar como en un minuto llegó hasta estadio 3, que es la gravedad más o menos que va teniendo. El cáncer te vivo a mi manera vino porque yo toda mi vida la he vivido a mi manera. Eso lo sé. Tengo una forma muy especial de ver la vida, entonces como dije, esto también va a ser así. Y de hecho tú dijiste recién, cuando se nos enferma un pariente, bueno, yo decidí que no se iba a enfermar nadie más en mi familia de cáncer que yo. Perfecto, eso es una visión súper importante. Yo no sé si tú te acuerdas que te lo dije en esa época, o sea, esto no se va a apoderar de mi vida, ni de la de mi familia, ni de nadie. O sea, esto es mío y es una parte de mi vida porque yo no soy un cáncer. Soy una mujer completa, con hijos, con marido, perfecto. Con familia, con de todo. Entonces, y decidí llevar en mis manos mi tratamiento y la forma en que yo iba a llevar este cáncer. Eso me parece súper importante, porque yo me acuerdo que yo, en el caso de mi papá, peleábamos porque tuviera quimio. Se la negaron porque la verdad mi papá ya estaba listo.
Pero tú no. No, yo la rechacé. Tú peleaste para no tener una quimioterapia. Sí. En eso me encantaría que me explicaras, porque mucha gente siente que es lo único, es la única salvación, que la quimio es la panacea del cáncer. Es lo único que nos muestra la sociedad, como muchas cosas nos ocultan socialmente y otras, que es la que nos quieren vender, nos muestran. Sí, yo la verdad es que escuché mi cuerpo nomás. Mi cuerpo me decía algo, siempre me decía que no era. Que yo no era, no. Me trataba de visualizar con quimio, claro, con todo lo que significaba. Débil, sin pelo. Claro. No tener pelo no era un tema que me importa. Sí. De hecho, tengo la mitad de la cabeza papaya. Pero era un tema de baja autoestima, que cuando uno tiene cáncer tiene que ser feliz. La mejor forma de combatirlo es ser feliz nomás. Así se va. Y yo decía, si me hago esto, no voy a ser feliz. Es cierto. O sea, es todo lo contrario. Siempre he sido una persona bastante natural, entonces también como que era envenenar. Para mí me hablaban de la quimioterapia, para mí era envenenar mi cuerpo. Y cuando me hablaban de las operaciones, era mutilarme. Perfecto. Yo no me he operado ni me he hecho quimio, nada. ¿En qué? Cuando tú hablas, ¿se dice estadio 1? O sí, estadio 1, estadio 2. Explícanos eso para las personas que no tenemos mucho conocimiento de lo que es el estadio. Son las etapas que van teniendo el cáncer de mama. Cuando te pillan en el estadio 1 es obviamente cuando estás recién y tienes mucho más recuperación en... entre comillas. Ya. A medida que va pasando, va avanzando el tumor, creciendo en el fondo, yo llegué a tener un tumor del porte de una pelota de 5 centímetros. Me muero, centímetros. Era muy grande. Era así una pelota. Era como esto. Claro, un poco. Se notaba, ¿ya? Se veía, o sea, era una pelota en mi pechuga, así de simple. Entonces, claro, fui pasando distintos estadios. Ya. Obviamente, cuando ya estás en el 4, se supone que ya está. El 4 es el último. Claro. Ya, claro. Ahí hay que mutilar, como decías tú. ¿Te tenían no, que te mutilar? Operan antes. Es que los doctores, es que hay como un protocolo del cáncer de mama, en el cual mundialmente, si tú tienes cáncer de mama, lo primero que te van a hacer es quimio, con distintos órdenes, porque todos los cuerpos son distintos. Sí, por eso es radio solamente. Los cánceres son distintos, claro. Pero hay una etapa, no, es radio, quimio y operación. O sea, te cortan sí o sí la pechuga. En alguna otro orden te hacen las tres etapas. Ya. Siempre. ¿A ti te lo anunciaron así entonces? Así me lo anunciaron y me dijeron que era el protocolo y que así tenía que ser. ¿Cómo enfrentas tú al doctor y le dices, no doctor, no quiero quimio? Porque al final ellos son los que saben, nosotros bueno, no tenemos idea. Me imagino que te agarraste con todo primero el mundo. Primero que nada, fue la decisión más importante de mi vida. Porque si me equivocaba, me moría. Así de simple. Claro. Así de simple. Entonces era... Quiero detenerme un poco ahí. ¿Cómo enfrentas tú, como marido en este caso, cuando tu mujer dice, no quiero quimio, y tú sabes que puede morirse si no se hace la quimio? ¿Cómo la apoyas? Yo la verdad que conociéndola, el tiempo que llevamos juntos, sabía que era la decisión que tenía que tomar. Perfecto. También era, escuchaste el cuerpo. Sí, obvio. A ella, más que su vivencia, su forma de vivir. ¿Estuviste un poco en desacuerdo en algún minuto? No, nunca. ¿No? Ya. No, siempre no. Me ha apoyado. Eso es súper importante, ¿eh? Sí. Porque a la larga yo, ya, haz lo que tú decidas, pero no estoy de acuerdo. Y ese es un ruido, en definitiva. Sí. Sí, yo tuve la suerte de que... Yo creo que tal vez por mi forma también de ser, que siempre he llevado mi vida a mi manera. Claro. Mis hijos me respetaron, mi pareja me respetó. La verdad es que nadie peleó conmigo, excepto el doctor. Me imagino, claro. Fue lo único que me dijo que yo estaba loca, que en 3 meses en mayo ya no iba a estar desahuciada, que si yo no tomaba la quimioterapia, esto, que mi cáncer era gravísimo, estaba súper rápido creciendo, y que todo eso de las comidas y que todas las terapias naturales era una locura, que me creía. ¿Pero tuviste miedo? Siempre, hasta el día de hoy tengo miedo. ¿Hasta el día de hoy tienes miedo? Obvio, y yo creo que cuando ya me den de alta, siempre está el riesgo de volver a caer. Entonces, es bueno que tengamos miedo porque así nos cuidamos. De hecho, el miedo, yo siempre he tomado el miedo es al alma lo que el dolor es al cuerpo. Sí, es claro, una alerta. Sí, claro. O sea, no puedes no tener miedo. Exactamente, hay que tener miedo. Te dejas de cuidar, en definitiva. Exactamente, el miedo es muy importante porque si no te relajás y decís ya. Ya, no tomaste quimio, no le hiciste caso a los doctores. No los pescaste, te agarraste con ellos. Sí. Como decimos en Chile, te los pasaste por la raja. Exactamente. ¿Ya? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo primero? Porque algo había que hacer. Lo primero que hice, antes de preocuparme del tumor, que bueno, aprendí que el tumor, lo primero que hicimos en realidad fue informarnos. Ya, perfecto. Informarnos. Informarnos sobre el cáncer, sobre todas las alternativas que habían, sobre todas las formas que son, qué significa, qué es lo que es un cáncer. Y ahí descubrí que el cáncer no es la enfermedad. El cáncer es un síntoma. Perfecto, explícanos es eso. Es un síntoma que te da tu cuerpo cuando tú estás haciendo mal las cosas. Mm. Cuando has sufrido mucho, y cuando uno sufre mucho es porque uno se maltrata, uno permite que lo maltraten.
las penas, los problemas. Los problemas, tomar mal las cosas. O sea, hay que partir solucionando eso. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y tú descubriste qué era lo que tenías? No. No. Todavía no descubro realmente qué me provocó mi cáncer, pero sí, todo este camino ha sido un trabajo gigante en mí. Gigante, en cambio de vida, cambio de mentalidad, cambio de ver la vida, de tomar las cosas. ¿Eres otra persona? Absolutamente. ¿Después del cáncer? Sí, ya. Sí. O sea, todavía. Y lo bueno es que. No, después del diagnóstico. Sí. Lo bueno es que eres una persona para mejor. Sí. Sí. Absolutamente. Yo eso aprendí con el cáncer de mi papá, que de hecho lo dije en el discurso del funeral, el día del cementerio. Dije: el cáncer no es mi enemigo. El cáncer me ha enseñado tantas cosas, aprendí tantas cosas, sí, gracias al cáncer. Sí. Y claro, yo perdí a mi papá, pero que es una tremenda pérdida, pero gané mucho conocimiento, porque de verdad que empiezas a hacer muchos cambios en tu vida. Absolutamente. Y casi que veo la muerte de mi papá como el sacrificio de él para que nosotros hagamos cosas. Por lo menos yo lo leí así. Yo la verdad es que agradezco el cáncer. Yo no nunca me enojé. Sufrí al principio, obviamente, porque sí, que te digan cáncer, yo dije... Es como toda la curva del cambio, porque claro, o sea, pasáis por todo en eso. En el minuto que me dijeron cáncer, yo dije, hasta aquí no me llegó todo, no trabajo, nada, me quedo sentada aquí esperando morirme. Si ya esta cuestión hasta aquí... Y además que los médicos como que no tienen mucha empatía para decírtelo. Ningún doctor en Chile, o sea, maneja lo que es la como, empatía ni la asertividad, por Dios, que son pelotos. Hay algunos que... Hay excepciones. Sí, hay muchas, sí, pero sí, por Dios que hay pelotos. Pero yo como estoy en los... la salud pública, en el hospital cada vez que vas es un médico distinto. Ah, y te claro, digo que de todos los médicos que me han visto en 2 años, que ya llevo 2 años, 2 doctoras mujeres han sido empáticas, de verdad empáticas conmigo, y que he tratado de conseguir hora con ellas siempre. Bueno, no quiero caer en el tema ni del feminismo ni del género, porque ese es un tema que a mí de verdad me mueve el piso y me pongo como polémica. Pero puede ser que ellas empaticen también porque tienen pechuga, y yo creo que ellas ven el cáncer de mama de una manera distinta a lo que lo ve un hombre. Me imagino, quieras darle, sí, esa lectura. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que también porque son gente con un poquito más de evolución nomás. Más ya, que sean mujeres, hombres o médicos, yo creo que es una cosa que hay gente que es un poquito más evolucionada y sabe llegar y tratar de una forma normal. Si en el fondo lo empática de ella es que tú llegás y te sentás con ella y tenías una amiga delante. No hay una victimización del no tema. Tenía un Dios, que... sí. No tenía un Dios delante hablándote que tú, si no le haces caso, te vas a morir. Claro. Si tú no me haces caso, morirás, porque eso es lo que te dan. ¿Cuál fue el primer tratamiento que tomaste? Dígame, Gonzalo. Antes de eso, ¿sí? Las redes sociales ya te están... ¿En serio? ¿Están diciendo cosas? Cosas, exactamente. Vamos. Ah, perfecto. Ahí mira, están para que las vean. ¡Ay, qué moderno! Oye, no, yo no estoy acostumbrada a esto, Gonzalo. Se lo voy a leer yo. Ya, muchas gracias, léalo. Yo no veo nada. Jorge Tobar Guzmán, ¿ya? Una grande cinta. Ay, gracias, Jorgito. Acá... Jorgito va a estar la próxima semana. Ah, buenísimo. Dando un testimonio. Acá nos escribe Keno Pérez, saludos desde Temuco. Mira, desde Temuco. Y acá nos escribe nuevamente Jorge Tobar, lo entiendo bien, uno tarda en aceptar la decisión de tomar una terapia para llegar el momento que no se puede seguir, y nos vuelve a escribir acá Keno, tiene razón ella, seca. Muy bien, mira, puros elogios, Pame. ¿Yo? Sí, pues dice, tiene razón ella. Muchas gracias. Pame, ¿cuál fue la primera terapia o tratamiento que tomaste? Lo primero que hice en forma natural fue Cambó. ¿Ya? ¿El Cambó es el veneno? El veneno de una ranita del Amazonas. Perfecto. De hecho, es el animal, se podría decir, más pequeño que hay en el Amazonas. ¿Podemos? No te mandé eso, podríamos buscarlo. ¿Alcanzas, Gonzalo? Pero por supuesto, dígame, sí, me reitera. Cambó, Cambó, con K. K-A-M de larga O. Ya, la busco enseguida. Ya, gracias. Esta ranita es el más pequeño y el más inofensivo de todo el Amazonas, pero no tiene ni un depredador. Porque mira, su sudor, esa no es veneno, es un sudor que perfecto, tiene. Es tan tóxico que ningún animal la ataca y ella es pacífica completamente. Tiene un color verde hermoso. Y los indios allá, con una palita de madera, las toman, las tiran así las patitas y le sacan todo ese sudor. Y ese sudor te lo pones, bueno, ya hacen toda una ceremonia con chamánica, sí, sí, y todo. Te pincha, te queman con un incienso, una cantidad de puntitos en tu piel, y sobre esa quemada te ponen una dosis de veneno. Ahí tenemos. Ahí está el Cambó. ¿Por qué el Cambó funciona? ¿Por qué el Cambó no te mata? ¿Cambó se llama este sudor? El Cambó, ¿o Cambó es la ranita? La ranita. Ya, y tiene varios nombres. ¿Por qué el sudor este no logra ser venenoso para tu organismo? No, sí lo es. ¿Sí? Es como la ayahuasca, es como todas estas medicinas naturales. Perfecto, que limpian tu cuerpo. El Cambó te da, es como la medicina triple. Te estabiliza tu mente, que es lo primero que yo sentí que tenía que hacer antes de tratarme el cáncer, era tener una estabilidad mental y emocional. Para enfrentar el cáncer. Para enfrentar el perfecto, cáncer. Si sí, no estoy estable emocionalmente y mentalmente, claro, me voy.
voy a la cresta. O sea, el cáncer sigue comiéndote. Así es, claro. Sigue siendo entonces, cáncer. Yo tengo que estar bien de aquí y para poder estar clara y tomar las decisiones claras. Importante eso. Y el campo me llegó, como me ha llegado todas las medicinas naturales, me ha llegado a través de redes, de amigos. La verdad es que he hecho algunos eventos para algunas cosas, pero la verdad que muchas cosas han sido por redes de amigos, de gente a veces que ni conozco. Yo nunca pude comer los tallarines de la tallarinata que hicieron. Ya te vamos a tener que invitar a la casa a comer tallarines. Yo mandé mi cuota, sí, pero no, verdad, no me comí el plato. Es verdad, no te lo guardamos. No lo guardaron, ¿cierto? ¿Todavía está ahí? Sí, yo me acuerdo, ¿no? Y vivíamos tan cerca. Sí, pues. Vivíamos al lado, pero bueno, así es la vida. Ya, entonces, ¿qué hicieron? ¿Te pinchan en alguna parte específica del cuerpo? Sí, a las mujeres en la pierna y a los hombres en los brazos. ¿Por qué razón es eso? La verdad es que no sé por qué específicamente es así, pero así lo hacen los indios en el Amazonas. ¿Te tienes que vestir de una manera específica? No. ¿Dónde se hace eso acá? Yo acá lo hice en el departamento de un amigo que me lo regaló. Yo le llevaba una pizza de regalo porque creo que la vida igual hay que de alguna forma tiene que haber un espiral. El trueque. Claro. Entonces yo le llevaba una pizza que le hacía yo misma y él era una vez a la semana ya, ¿cierto? Y me hacía, te ponen una cantidad de puntitos, me puso 5 y es horrible porque te hinchai como un sapo. Te envenenáis, en definitiva. Te envenenáis, exactamente. Sí. Y, o sea, de hecho, tienes que ir en ayuna, te tomas 2 litros de agua antes de que te pongan mientras conversáis con él. Y en el minuto que te lo ponen, él te pasa un tarro, esto así como de pintura grande, te sentás ahí, el tarro, y vomitas al baño, o sea, botas por todos lados y te empiezas a... ¿Qué sientes con el campo? Es como raro, que te acuerdes. Es un viaje. Es que me imagino, viaje, claro. Es un viaje que como que te vas, en un minuto yo sentí que mi cabeza iba a explotar y de repente nada. ¿Y sentís como la palidad un poco? No te llegáis a enfermar, o sea, yo no me sentí mal nunca. Ya, pero sí, perfecto, como que un viaje. En un minuto como que creí que no vaya a dar más y tu cuerpo da, oh, qué y da. Y botás, y botás, y botás. Y después vas al baño, te miras al espejo y no te reconoces. Es así. ¿En serio? ¿Tú estabas ahí? También me regalaron una sesión. Él también se hizo. ¿Serio? Ah, perdón. O sea, esto no es necesariamente para el cáncer. No, o sea, para todo. Es para todo. Sí. Para tu parte emocional, para estabilizarte, para cualquier enfermedad. ¿Cuánto sale? Para saber. 20 lucas una sesión más o menos. ¿Y cuántas sesiones uno necesitaría? Depende de cómo estés, tu nivel de locura. Yo creo que usted necesita mucho. Un año, y aprende. Claro, pues iba a No, yo creo que voy a llevar la rana para la casa. Yo creo. Qué atroz. Sí, yo creo que... Pero es interesante, porque yo había leído lo sobre el cambó, pero pensaba que era solamente un veneno para el cáncer. Qué importante. Lo probé y es una medicina que te estabiliza. ¿Y tú qué sentiste? Me vi irreconocible, no me reconocí, me hinché como sapo. Qué loco eso, hincharse. Tú de repente te ves hinchado y te reconoces, sabes quién eres tú, pero yo me vi el espejo y no me reconocí. ¿En serio? O sea, ¿a ese nivel? Mucho. Sí. Y después que es como suave, no sé, más sensitivo también. Y depende de la cantidad de puntitos que te vayan poniendo, la cantidad de dosis, es como mientras más... ¿Qué sientes después, cuando ya baja esto? ¿Qué sientes cuando llegas a la casa, por ejemplo? Mira, yo la primera vez que me lo hice fui sola, porque no sabía nada, po. Claro. Y dije, voy a ir en bicicleta. Tú sabes que me gusta mucho andar en bicicleta. Sí, eres bici lover. Entonces dije, no, voy a ir, como no sé de qué se trata, voy a ir caminando. Y llegué, después salí y me fui caminando. Esto estaba en la Gran Avenida. Dije, voy a llegar hasta el metro. No fui capaz de meterme al metro. Caminé por la Gran Avenida, caminé, creo que llegué hasta Ñuble, más o menos, caminando. ¿En serio? No me di ni cuenta, ¿cierto? Pues decimos junto y caminamos. ¿También? No te dan ganas de ir a encerrarte, es como, me hubiera ido a subir al cerro. O sea, hacerlo en la selva debe ser maravilloso. Maravilloso. Sí, oh, maravilloso. Hacerlo en la naturaleza, sí, es otra Cambó, cosa. Entonces. Cambó, entonces. Y acá en Chile es como buscar... Sí, en internet. Igual hay que tener cuidado. Yo tengo, bueno, o sea, yo tengo el dato de mi amigo, que es muy bueno. ¿Y podemos dar el dato de tu amigo? No sé si él quiera que lo dé. Pero bueno, te podemos buscar a ti, sí, Pame Faura. Sí, Pame Faura. Pame Faura, y en una de esas ahí podéis compartir el dato. O me buscan a mí y yo te los mando a ti. Exactamente. Claro. Exactamente. Ya, eso fue lo primero que hiciste entonces. Sí, estamos hablando de qué mes del año pasado. Delante pasado, llevo 2 años. Son 2 años. Yo pensaba que había sido un año. Esto fue, bueno, a mí ya me diagnosticaron firme en septiembre del año antepasado. Esto habría sido en noviembre. Noviembre, ya. Sí. Y posterior a eso, ¿qué hiciste? Posterior a eso, lloré. Ya. Lloré de septiembre a noviembre, lloré. ¿Que en realidad votar? Sí. Lo primero, me encerré, obviamente no quería nada, ¿cierto?
preparar a la familia, decirle a tus hijos, difícil, porque está esa... lloré, boté, y de ahí como que lo dije, ya. Normalmente a mí me dan como catarsis y me duran 2 días. Bueno, esta vez era más grave, me duró 2 meses. Así que, bueno, me metí ya. Pero fue de mucha limpieza. Sí, las lágrimas son de limpieza, son súper fundamentales. Sí, hay que botarlas. Sí. Hay que botar esa pena, ese desahogo. Además que el cáncer es por pena. Y había pena acumulada. Claro. Había que botarla toda, boté. Y me metí ya. Me paré, me sacudí y dije ya, vamos a tomar esta cosa en mis manos. Perfecto. Y ahí empecé con el hashtag que cáncer te vio a mi manera y no ha sido tan mala decisión. Ya, y después del Cambó, ¿tomaste algún tratamiento? Sí, me hice otro tratamiento, me hice un detox. ¿Qué es un detox? Un detox es, ahí fue un centro naturópata, en donde, bueno, tú me diste el dato, pues, donde fue tu padre. El que se hizo mi papá. Donde fue tu papá también. Que a propósito, un amigo mío, un súper amigo mío, uno de mis mejores amigos, me dio ese dato, porque él se lo había hecho a su mujer que ya estaba muerta, y mi amigo murió hace un año. Mira. Sí, así que alcanzó a darme el dato a mí, y después mi amigo se que fue. Que fue maravilloso, bueno, hice una limpieza de estómago. Explica cómo es eso, porque de verdad que es un tratamiento muy fuerte, necesario. Sí, y es fuerte, sí, no es algo muy agradable. Porque me imagino que los cajones de manzana están por montón en tu casa, porque en mi casa está. Sí, después para la segunda etapa. Claro, la primera etapa uno va y te hacen lavado de estómago, te mantienen durante 45 minutos con... una manguera metida por el poto, sí. Donde pasa por una máquina un líquido agua con una especie de edema, de café, distintas cosas, y te van limpiando. Y en el fondo es porque si uno tiene cualquier cosa, o sea, ningún cuerpo bien va a funcionar si el hígado está sucio. El hígado es como el filtro, es como un motor de auto. O sea, de hecho, es tan importante como el corazón. Exactamente. Entonces, si el hígado funciona mal, estamos mal. Y si tu hígado no está limpio, no puedes mejorar nada, no puede nada. O sea, había que partir por limpiar. Como que te sacudiste. Me destapé. Sí, claro. En el fondo lo que te sacan es el ácido. Sí. Porque nosotros comemos muy mal. Nuestra alimentación nos acidifica, tenemos mucho ácido en el cuerpo, lo cual obviamente no ayuda en nada. No, pues. Menos si tienes cáncer. Entonces, antes de cambiar una alimentación, bueno, la alimentación obviamente se cambió inmediatamente. No azúcar, no lácteos, no carne, no embutidos, ojalá nada procesado. Es muy difícil, he caído en pecado varias veces. Eso te iba a preguntar, debe ser muy complejo. Sí. Yo lo sé porque mi papá lo vio. Mi papá cuando ya tomó la decisión de no luchar más y morirse, empezó a comer asado, todas las cosas que no, porque dijo, ya, me voy a morir. Sí, es porque difícil. Es complejo, es como... es un tema de cultura, es un tema que además la sociedad no te hace fácil comer sano. Claro. Es mucho más caro cuando no debería serlo, porque supone que son cosas sin químicos, sin nada, obviamente. Orgánica. Bueno, nosotros hicimos un invernadero en la casa. Y que me parece increíble. Yo quería ir a ver cómo es, pero porque tú tenías un jardín que no es tremendo jardín, y ahí amononaste todo, pero de una manera tan magistral. Sí, la mitad del jardín se come. Sí. Ha sido como la forma más práctica. ¿Y qué plantaste ahí? En el invernadero tenemos frutilla, lechuga, acelga, cilantro, ajo, cibulet. ¿Lo podemos mostrar para que la gente lo vea? ¿El invernadero? Sí. ¿Podemos mostrar tus redes sociales para mostrar? Sí, claro, sí. ¡Ay, qué pesado! Ya te vi. Ya me tenía ahí. Ya te tenía ahí. Y salí tan top en esa foto. Ahí estamos. Ahí está, no, mira. Ahí estábamos, sí. Ahí estamos en una etapa que estamos ahora en un proyecto, estamos juntando con botellas. Con una botella, eso que... Porque tenemos que cambiar el techo del patio. Perfecto. Entonces, estamos haciendo tejas con botellas. Qué loco. Entonces, eso, estamos recolectando. Sí. Porque también nos gusta. ¿Ese eres tú? Sí. Ya. Y por ahí debe estar el invernadero. Más abajo debe estar el invernadero. Ahí están las frutillas, mi hermosa frutilla. Ahora están coloraditas. ¡Ay, qué increíble! Ahora están coloraditas. ¿Y cuántas? ¿Todavía no comes frutilla? No, todavía ya. No. ¿Cuántas vio? Esa mata como tiene 10. Como 10. Mira, qué rico. Sí, ahí está buena. De todo. Ah, de todo, sí, porque los niños igual son carnívoros. Sí, no queda otra. Hay parrilla a mitad de... Sí. Ahí tenéis su tonto anticucho vegano. Brochetas de verdura. Sí. Y es divertido porque hacemos estos asados y ponemos hartas verduras y la verdura se la comen todos. ¡Pum! Sí, pues, sí, es verdad. Y queda la carne. Y ahí está el hígado del invernadero. Mira qué maravilloso. Ahora está todo mucho más grande. Yo no sé cómo, de verdad que ustedes hicieron magia ahí. Es verdadera magia. Es que sabes que eso también es parte de mi tratamiento. Sí. Aparte que, bueno, obviamente estoy comiendo segura lo que como. Es una terapia trabajar la tierra.
Es una terapia yo ver me siento plantita. Me siento pésimo porque yo tengo un patio increíble. Ahora está todo más grande. Y sí. Más encima tú no tienes tierra en el suelo. Eso es tierra en cajones. Sí, porque la tierra no era muy buena. Entonces hemos ido haciendo cajones y le vamos poniendo. Me llega a dar vergüenza. Tenemos una compostera. Tenemos una compostera grande. Entonces ahí vamos sacando el humus y vamos arreglando la tierra. Ah, mira. Oh, te voy a invitar a mi casa. Cuando quiera ir, pues sí. Hacemos me llega a dar vergüenza, te juro. Tengo. Planto pasto y no me sale. Cuando quedó. Pero como dices tú, también es un tratamiento. ¿Sabes qué? Yo también antes yo no tenía, como dices, dedos verdes. Yo también. Ahí estábamos en el cajón del Maipo. Sí. Ustedes llegan en la bicicleta a todos lados. Sí, también es parte de todo. Sí. Es que en este minuto todo es parte de mi terapia. Bueno, vamos a invitar a las personas a que te busquen en Face, te busquen en Instagram. Pame Faura, ¿cómo te llamas en Instagram? Yo te sigo, pero no me acuerdo. También parece Pame Faura. Sí, esa soy yo. Yo no tengo. Ya, que te yo sigan. Soy la Pame Faura. ¿Cuántos seguidores tenés? No sé. 469. Ahí dice 469. Sí. Estoy tan piti ya. Yo ahora no veo nada. Ahora tenés que aumentar por lo menos 100. Que te sigan para que aprendan. Para que aprendan, sí. Igual. Ya, entonces después de hacerte toda esta limpieza interna, ¿qué viene? ¿Cuánto dura esto? ¿Tres meses? Tres meses fue. Dura tres meses más. Sí, después el juguito de manzana, el jugo pomelo. Sí, sí. Todo lo que uno hace después en la casa y terminas con tu limpieza, que son más de interna, también es de piel. Ya. También te limpian la piel, que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo. Cierto. Y no la cuidamos para nada. No, a lo más su crema. Es lo único que hacemos con la piel. Con la piel. Y lo tapas porque no te pones la crema adecuada. Sí, claro. Somos súper irresponsables. Exactamente. Ya. ¿Qué fue el siguiente tratamiento que tuviste? Después del detox. Detox se llama esto, sí. ¿Cierto? Detox. ¿Qué fue después? Cambó, el detox. ¿Después qué me hice? Me he hecho tantas cosas y ha sido como que termina uno y viene el otro. Yo leí en tus redes sociales algo de Cuba, no sé si te resultó. Sí. ¿Te resultó sí. lo de Cuba? Ahora me llegó, bueno, sí o sí. Antes del veneno del alacrán que me llegó de Cuba, me llegó. ¿Ese fue uno, el último que hiciste? Sí, me llegó en Isla de Pascua, no me acuerdo el nombre, es la planta Matajú, algo así creo que se llama, que es una planta en Isla de Pascua que lo van a buscar a cierta parte de la, sí. de la montaña, la sacan, la elaboran como pensando en uno como paciente, lo hacen especialmente para uno. Y a mí me dijeron, te vamos a mandar una plantita de Isla Pascua. Y dije, me llega la plantita. Sí. Como el calanchoe, que el calanchoe creció en mi casa, desde que tengo casa empezó a crecer solo. Tengo árboles. Sí, qué loco eso. Árboles en la casa de mi papá pasó lo mismo. Es increíblemente mágico. Y de repente me llegan tres botellas de Isla de Pascua con cuestión de. La indicación. Claro, y todo del ataote de allá. Para poder pasar, ¿cómo se llama la? Con el permiso del SAC. Del SAC, para poder traer. Sí, porque es comestible. Sí, es claro. Líquido. Claro, es líquido. Es una medicina, claro. Me llegaron las tres botellas. Y ya me empecé a tomar esa medicina con cierta, una en la ayuna, otra en la noche, yeah. todas las indicaciones. Y de ahí se me acabó esto y me llegó, que también llevamos un año tratando de conseguir el veneno al alacrán azul. Que es el veneno del alacrán azul, por ejemplo, acá en Chile lo que te venden es igual a una medicina. Es como. Y te lo venden carísimo. Sí, 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 sí. Yo coticé y me salía como 300 lucas la dosis. Y no sé si es cierto al final. No, hay una. De hecho, sí. Yo me metí en por la red y salía como que uno sí, que no, que este es bueno, que este es malo. Pero es medicamento al fin y al cabo, que para que lo puedan comercializar es un medicamento claro. con químico. Y resulta que finalmente, entre que se movieron mil redes, mujeres allá en Cuba que ni me conocen, una mujer se levantó a las 5 de la mañana para poder viajar a otra ciudad a buscarme mi medicamento sin ni siquiera saber quién era yo. ¿En serio? En Cuba están con problemas de petróleo, así que tienes que levantarse muy temprano y se transportan en camiones. ¡Qué mágico eso! ¿Te das cuenta? Yo quise agradecerle, pero no podía hablarle porque ella prende el teléfono a ciertas horas. Sí, allá no hay internet como acá. No, entonces era un rollo. Le agradecí a través de un amigo que tampoco ni siquiera es tan amigo mío, un conocido que lo conocí en uno de mis eventos, y él empezó, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. Y empezamos. Llegamos sin saber ni uno a un centro allá en Cuba que regalan el veneno. Y me mandaron la dosis para tres meses y justo viajaba otra amiga de él desde Cuba a Chile tal día y fue entre que me pidieron mil exámenes, claro. tuve que mandar todo al centro porque me hacen un seguimiento. Eso, yo me acuerdo, porque yo también postulé para mi papá y tienes que mandar un mail con papeles, todo. Con muchas cosas. Sí, y al final todos mis exámenes. Fue tanto tiempo que después dije, yo no tiene sentido para mi papi, pero tú lo pudiste. Sí, y te llega el concentrado natural.
Qué bueno. No es el medicamento. Nada, claro. El concentrado natural y ahora estoy en esa parte. Qué bueno. ¿Qué sabor tiene? Nada, es como porque además que diluyes en 970 ml de agua por 30 de la solución. Es como mi médico. No, él es mi enfermero. Él me hace todas esas cosas. Él es literalmente tu enfermero de cabecera. Sí. Literalmente. Soy parte del tratamiento. Sí. Bueno, parte muy importante del tratamiento es hacer el amor. Iba a tirar una talla ordinaria, pero decir que te inyecta otra cosa es muy gigante, no lo voy a decir. Es una parte muy importante. No es químico. Claro. No, para nada. Pero también eso es fundamental, importante, sí, ¿no? fundamental, porque las mujeres también se dejan estar y creen que ay, porque es la pechuga, no quiero que me toquen. O sea, dejen que las toquen, denle cariño a esa pechuga, dejen que el hombre se las bese. O sea, además que hay un tema fundamental, la energía sexual es la energía que nos mueve, más allá de cualquier energía, es como energía sexual. Es que el cuerpo genera muchas cosas que le hacen bien al somos creados a partir del sexo. Entonces imagínate, si no sabes manejar tu energía sexual, entonces imagínate, estás con esta cuestión, estás con el diagnóstico, estás con un cáncer, y más encima el sexo te genera feromonas, te genera una serie de hormonas de felicidad, te curáis. O sea, tu sistema inmune. Pero claro. Imagínate cómo estás, que es lo único que tienes que preocuparte, que tu sistema inmune esté siempre arriba. Están tan histéricas y no lo hacen con nadie. Yo digo, ya de ahí partiste mal. Obvio. De ahí partiste mal. No, nunca hay que dejar de tirar. Ahora, nunca. Nosotros sabemos que el sexo es importante. Y yo también sé que tú eres súper sexual. Perdóname que lo diga públicamente. Pero en algún minuto, cuando tienes este diagnóstico, cuando tu vida cambia, ¿se te corta un poco la leche? O sea, igual hubo un minuto, obviamente, cuando recién supe que la pena era tan grande que no te dan ganas de nada. Claro. Pero por estar en un proceso. Sí. Pero yo creo que hacer el amor no solamente es tirar. Sí, pues, obvio. Entonces, en los momentos de pena hay otras formas de hacerse el amor. De conectarse. De conectarse. Y eso también es necesario, no perderlo. Llorar juntos. Los cuidados. Eso, llorar juntos, desahogarse. Qué fundamental es llorar juntos. Abrazarnos, encerrarnos en la pieza y estar en pelota, pero así nomás los dos llorando. Conexión. Conexión. Eso también es hacerse el amor. Es amarse. Sí, claro. Es amarse y también tiene que ver con esta energía Exactamente. Sexual. Porque es energía sexual, no es el sexo en sí. No. Es la energía sexual. Exactamente. Sí, eso es. Exactamente. Ya, Pame, hagamos una cosa. Dígame. Vamos a enseñarle a la gente. Que dígame, Gonzalo. Cintia, pero antes, sigue los posteos acá. ¿En serio? A ver, leámoslo. Ay, me encanta esto que se ve acá. Tenemos el jefe. El jefe. El jefe. Paquín Muñoz, nuestro jefe. Está muy bien en el programa y también nos escribe nuevamente Jorge por el tratamiento que estaban hablando ustedes del uso del cambo. Él nunca se atrevió. Amigo. Bueno, que él sepa ahora a partir de ella que amigo, sí, se puede. Es lo primero que debería haber hecho. Sí, qué importante. Es lo primero que debería haber hecho. ¿Qué más? ¿Qué más decía? ¿Había alguien más? No, de ahí teníamos a Francisco Muñoz, que está sintonizando. Perfecto. Y nuestro gran amigo Mantis Beat, que nos hace la puesta en escena en la parte de audiovisual. Ah, también. Muy bien. Así un beso para él. Él es Marcelo. Sí. Ahí puedo decir su nombre. Digamos Mantis. ¿Eh? Ya, perfecto. Ya, está también Raúl Zúñiga, Carlos Muñoz y hartas personas más viéndonos. Ay, que estoy contenta. ¿Puro hombre nomás ven el programa? Sí, qué lata. Y eso que bueno, soy bisexual, imagínate. Hay que tener en cuenta que el cáncer de mama también le da a los hombres. Sí, hay un así de que tengo, no se relajen. Sí, hablemos un poco de las cifras. Mostremos un poco un video que traje para que veamos precisamente las cifras, que a pesar de que es un cáncer que ataca un gran porcentaje de mujeres a nivel mundial, de todo este porcentaje de mujeres hay un porcentaje que es de varones. ¿Tenemos el video? Hay cifras mundiales y cada año se van actualizando precisamente porque para eso está este mes. Este mes se hacen investigaciones y todo. Mira, dice, según la OMS, por ejemplo, vamos poniendo pausa, porque soy un poco lenta para leer. Primero, que el 16% de todos los cánceres, el 16% tiene que ver con este cáncer de mama. En Chile es la segunda causa de muerte, a propósito. Tenemos, representa al 25% de los nuevos cánceres y el 15% de las muertes por cáncer. Imagínate, solamente el de mama. ¿Qué más? ¿Tenemos más datos ahí, Gonzalo? Creo que sí. Dice, en Colombia, por ejemplo,
Dice, según las cifras, hay 13.380 casos de nuevos cáncer, de seno le llaman allá, nosotros le llamamos de mama, al año, y por esa causa mueren 3.702 mujeres en el mismo periodo. Solamente en Colombia, acá en Chile, hay muertes diarias. Sí, claro. Muertes diarias por el cáncer. ¿Qué más tenemos? La supervivencia del cáncer de mama en 5 años es del 70%, y esto se debe precisamente a la prevención que se hace, a la información que se entrega, porque antiguamente, no sé, hace 50 años, era muerte segura. O sea, era muerte segura. Hombres y mujeres, veamos cómo se da. Por cada 100 casos de cáncer de mama en mujeres, se presenta un cáncer de mama en hombres. Y esto es terrible porque el hombre no se hace el autoexamen. Para el hombre como que no existe el cáncer de mama, entonces no, o sea, se preocupan. Porque creen que no tienen mamas, pero sí las tienen. Pero sí atrofiadas, y tienen glándulas mamarias, sí, claro, y todo. Hay unos que tienen más pechuga que nosotros, sí, está claro. Donde dice 70% de los casos de mama en mujeres son detectados en el autoexamen. Eso es fundamental. Tengo un video ahí donde mostramos cómo... Yo el año pasado hice un video donde enseñaba cómo hacerse el autoexamen y me fue muy bueno, bien. Yo me lo detecté porque yo me lo toqué. Mira. Yo, me lo toqué. Yo nunca me hice una mamografía. ¿Lo mostramos? ¿Qué cosa? ¿El autoexamen? Sí, hay un video ahí que traje del autoexamen y es súper importante. Ya, la autoexploración mamaria. Esto, para que todas las mujeres sepan, es fundamental una vez al mes hacerse este autoexamen. Aunque yo siempre recomiendo en mis redes sociales hacérselo cada vez que te ducháis. Yo también. O sea, sí, la ducha es como... Cada vez que te ducháis, levantáis, sí, la mano, te tocáis la pechuga, en la noche cuando te acostáis, para atrás, te tocáis la pechuga y listo. Ya, las jóvenes de 20 años es distinto a las mayores de 50. Dicen que ahí precisamente tienes que ir teniendo más cuidado. Pero últimamente la cifra va aumentando. Ya tenemos el caso de Soraya, hace 10 años que murió a los 36. Sí. O sea, ya no hay que tener más de 40 años para empezar a preocuparnos. Ya, hay que ver el contorno de la pechuga. Eso hay que tenerlo claro. El contorno de la pechuga hay que examinarlo con la yema de los dedos, para ver si notamos algún tipo de protuberancia como la que se ve ahí en el dibujo. No solamente protuberancia, sino que también hay que ver el cambio de color de la pechuga. Es tan importante que nosotras tengamos una buena relación con el cuerpo, porque si manejamos una buena relación con nuestro cuerpo, vamos a conocer las pechugas que tenemos y los cambios que van teniendo nuestros pechos. Ya, ponerse la mano atrás, como dice el dibujo, utilizar para la pechuga de un lado, la otra mano, y te vas explorando. No solamente el contorno, el pezón también. Es súper importante tocarse el pezón. Y la pechuga se divide en 4 áreas. Eso es fundamental para el autoexamen, para que nosotras también se los enseñemos a nuestras hijas, en la medida que ya vayan creciendo y vayan teniendo más pechuga, les llegue el periodo, que también se examinen. De esa manera es importante ver, examinar cada una de las áreas para ver qué tipo de protuberancia puedes tener, pequeñísima, por muy pequeña que sea, hasta una lenteja. Todo hay, sí, que... Cualquier cosa hay que ir ahora, a revisarse. Cuando yo hablo del autoconocimiento, es de verdad muy importante que conozcamos nuestro cuerpo. Yo siempre digo, tienes que conocer tu vagina, tienes que conocer tu vulva, tienes que conocer tu estómago, tus tetas. Yo le digo a todas las minas que yo trato, ¿por qué? Porque si no las conoces, no vas a saber los cambios que tienes. No vas a saber cómo disfrutar tu cuerpo, cómo gozarlo o cómo cuidarlo. ¿Cómo cuidarlo? Que es fundamental. Que es lo que yo decía, cuando uno va decidiendo sus tratamientos, si está enfermo, uno tiene que escuchar su, claro, cuerpo. Claro. Yo he ido a muchas cosas distintas, esotéricas, no esotéricas, he probado de todo. Y hay cosas que llego que me las han regalado incluso. Sí. Incluso un tratamiento, dejé una sesión que no fui más, porque sentí que no. Eso no era. No, masajes. No, claro, que me hacían una frecuencia. Pero sentía que no era lo que necesitaba. Escucharlo, ¿te escuchaste? Sí, no, ni siquiera si es bueno o es malo, no. No es lo que yo en este minuto necesito. Claro. La alimentación también he ido probando, que al principio dejé todo. Todo. Entonces, obviamente me vino un síndrome de abstinencia, por dejar el azúcar, claro, caí fiebre en cama. Entonces ya empecé, bueno, el azúcar, nada, eso no es pecado. Solamente con sus copitas de vino, que es lo que más me cuesta dejar el vino. Pero vinito. El vino es tan rico. Sí, porque además ahí también yo caigo en decir, tampoco tengo que ser tan estricta porque tengo que dejar... El equilibrio. Tengo que mantener un equilibrio. Si no sufres, si lo estáis pasando, sufres, mal, ya, claro, no sirve. No sirve. Ya no sirve. Y aparte, entonces, que el vino es sensual.
Claro. Todo el rato. De todos los tragos. Con frutillas. De todos los tragos, es por lejos el más sensual. Absolutamente. De todas maneras. Claro. Nosotros después de un... Ajá, claro que sí. ¿En serio? Sí, vino con ¿después de qué? Con vino con frutillas, el borbolla. Antes y después. Ah, no. Después. Frutillas, te comes tu frutilla, te tomas tu vino. A mí me gusta con chocolate. También. Bueno, hay chocolate, yo solamente chocolate con cacao. Sí, 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 sí. Con un 80% y que además hace bien. Sí, sí, sí. Ese chocolate es alto. Muy bueno para la salud. Ahora, el autoexamen. Tú sigues haciéndote tu autoexamen y nunca más has logrado detectar algo. ¿Qué detectaste? Yo de que tenía sentí una pelotita, un puntito muy chico. Estaba en el baño, me miré al espejo y dije, esta cuestión es cáncer. Pero no dije esta cuestión, dije, esta hueá es cáncer. Que lo confrontaste. Al tiro, eso, lo supe al tiro. Y muchas veces yo me he tocado ganglios, soy siempre no. Ya, en eso quiero ahondar también. Porque una vez mi marido también me dijo, mi amor, tienes algo acá y me preocupa. Y yo le dije, no, mi amor, son las glándulas mamarias. Sí, entonces, es importante conocerse. Sí, por eso es importante conocer, claro, tu cuerpo, porque los ganglios se inflaman, pero un ganglio es distinto. Sí. Esto era mínimo, era un porotito muy chiquitito, muy chiquitito. Ahí, por ejemplo, ahí tenemos distintos síntomas. Claro. La costra en el pezón. Mira, la secreción en el pezón, no podemos tener secreción, claro. Pero a veces no irritación es que, no es que tú vayas a tener todos esos síntomas juntos. Todos puede ser una cosa, síntomas, puede ser hay otra. Hay que estar pendiente de cada uno de ellos. Crecimiento de venas, mira. ¿Qué más? Protuberancias, las clásicas. Claro. Pero no es la única, por eso hay que tener úlceras. Pulso. Mira. Sí, yo he visto videos así de pechugas rotas. Así. Sí. Piel de naranja en las pechugas, qué raro. Sí, cambio porque de tamaño. Se te inflama tanto que los pechugas obviamente... Un bulto invisible. Conoce tus pechos, qué importante. Sí, eso del bulto invisible también es, yo he sabido de cáncer de mama que no tiene ni un síntoma. Nada. Mira, y tenía el cáncer. Y tenía el cáncer. Y para eso es la mamografía. Exacto. Una vez al año. Ese es el tema. Tengas o no tengas, porque ojo, claro, yo no, me toqué. No todo se siente al tacto. Yo me toqué y no tenía nada. O incluso me hice la mamografía y no tenía nada. 2 meses después tengo cáncer. Entonces siempre hay que estar pendiente. Sí. Yo tengo el hashtag, cada octubre lo pongo y es como. Yo me toco, pero yo detecto, hashtag yo detecto. Porque más importante que la prevención antes es la detección. Porque claro, yo puedo prevenir, pero tengo que estar pendiente para poder detectar si tengo algo. Oye, yo estoy entusiasmada hablando, ¿qué hora es? Nos quedan 20 minutitos. Mira, la hicimos. La hicimos. ¿Me queda algún otro video? Ya lo mostramos todos. Ya lo mostramos todos. Pero ahí, si mientras hablan, les puedo sorprender con algo. Ah, mira, Gonzalo, no quiero striptease hoy día. Ah. Acá. No, quiero, esa no. Ya, quiero saludar a Carlos Muñoz. Creo que a Carlos Muñoz no lo había saludado. Ya, bueno, y a toda la gente que se ha estado conectando. Y quiero invitarlos a propósito a que todos los... ¿Cuál es mi cámara hoy día? Ahora estoy acá. Quiero invitarlos a que cada sábado a las 8 de la noche se conecten con nosotros en Tu Zona X. Vamos a hacer un programa dedicado netamente a lo que es la educación sexual. Y siempre hago hincapié en el tema de la educación sexual. No es que hablemos de sexo. No es hablar que el pene, que el falta orgasmo. Mucha cultura en este país. Ese es el punto. Eso, claro, entonces me dicen, es que a ti te gusta la cuestión. A mí me carga cuando me dicen eso. A todo el mundo le gusta. A todos les gusta. El tema es que tenemos que saber hablar responsablemente de sexualidad. Y saber hacerlo responsablemente. De hecho, tenía un invitado hoy día que no pudo venir, que está enfermito. Hoy día se siente mal, mejor dicho, que es un cero positivo. ¿Está bien dicho cero positivo? Sí. Sí, está bien dicho. Oye, y hablando de lo que tú comentabas, te tengo una sorpresa. A ver. Vamos a mostrar lo siguiente. ¡Ay, mi Instagram! Sí, porque estábamos promocionando tu programa, así que... Sí, me encanta que mostremos el Instagram. Lo hago con tanto cariño. Porque aquí hablan de algo relacionado al tema del día de hoy. Sí, mira, de hecho, precisamente como estamos en el mes del cáncer de mama, hice una publicación en la Sexy Coach donde yo digo, tocarse por placer es opcional, pero tocarse por detección es obligación. O sea, si te quieres tocar por placer, es tu tema. Pero para detectar cáncer o cualquier cosa te tienes que tocar. Y para tocarte tienes que conocer tu cuerpo y tienes que ser responsable con el cuerpo. Si ese es el tema. Porque el placer no es al lote. Mostremos más, muestra más mi Instagram para que la gente me siga. Tengo... Ah, ya. Esta publicación la hice, no sé si tú la viste, Pame.
porque tengo tanta invitación a Swinger que se muere. Me imagino. Entre esto y la feminista, yo sí, estaba mamá, no, muerta un día. Tengo invitaciones, tengo amenazas de muerte. Sí, yo decía. Y tengo invitaciones a Swinger, que a mí me encanta Swinger, yo no tengo nada que decir al respecto, pero es con mi marido nomás. Pues, o sea, con mi marido hacemos millones de cosas, pero con él nomás. Entonces, yo hice esto para todas las personas que me invitan, para todos los penes que me mandan. Que malentienden tu información, claro, que creen, sí, que te estás ofreciendo y yo no... Yo les quiero decir públicamente, de verdad me mandan unos penes hermosos, pero no los necesito. O sea, yo empecé a imprimirlos, ya tengo en papel a mi pieza, ya no necesito más penes, en serio. No más, por favor. O sea, vaginas también me mandan, no crean que no, sí, también me mandan, pero en realidad lo que yo intento hacer con el Sexy Coach es un poco concientizar el tema de lo importante que es la sexualidad y lo fundamental que es que hablemos responsablemente del tema y que sepamos, la gente no sabe hablar de sexo. Ahí ese día hablé de la masturbación, hasta el amor y no la guerra. Todo el rato. Y ahí vienen los temas, ¿por qué no mostráis más? Ahí ya me carga cuando empiezan con esos comentarios, porque todas las de las fotos soy yo. Ahí digo, el sexo es tan importante por todas las cosas que nos... ¿Y quién te toma la foto, tu marido? ¿Tú misma? Sí, yo misma. Hay una esposa que... Sí, loco. Yo no me tiro la foto. ¿Cómo se me ha tomado esta foto? No, y esa foto está censurada porque esa foto es entera. Sí, claro, me imagino. Sí. No sé dónde puse el teléfono ahí, pero lo tengo puesto en algún lado. ¿Dónde lo pusiste? ¿Pero con qué lo apretaste? El cable está apretadito. Bueno, ahí yo explico todos los beneficios que tiene el sexo para nuestro cuerpo, en las mujeres especialmente, también hay beneficios para el hombre, pero ahí hablo de las mujeres, sirve para nuestra piel. Exacto. Es la hormona de la felicidad y nos entrega tantas cosas más. Muéstrate otra fotito para que promocionemos. Tu boca no solo sirve para comunicarse, feliz día del sexo oral. Feliz día. Todos los días se celebran, es importante, claro. Buena salida esa. Sí. Es que la comunicación es fundamental. Pura en el lengua, sexo. No, sí. Y mira, y me acordé de esta publicación con todo lo que tú me estabas diciendo. Aprende a escuchar tu cuerpo. En todos los sentidos. Es tan importante escuchar el cuerpo. No lo escucha. Y en el sexo tampoco escucha su cuerpo. Y por eso existen tantos miedos. No, yo no hago eso por este motivo, por religión, por valores, por dolor, por desconocimiento. Entonces siempre digo, escucha a tu cuerpo, escúchalo, entrénalo. Yo siempre hablo de la automaestría en el sexo. Aprende a ser tu propio maestro en esto. Pero para eso es bueno tocarse también, porque uno ahí va conociendo, claro, tu cuerpo sexualmente, tienes que precisamente partir por eso, partir por tocarte tú, hacerte el amor tú, si ese es el punto. Exacto. Ya, eso, yo los invito. Ay, esa foto me encanta. Mira. Es lindo, sí. ¿Qué? Y yo digo, ¿qué? Oye, yo estoy súper piti, Gonza, por favor, ayúdame a leer lo que dice ahí. Acuéstate con el cuerpo cansado, agotado, agitado, sacudido, saboreado, estrujado, follado, sobajeado, hechizado, encantado, iluminado. Pero siempre cargadito de amor propio. Eso es fundamental, wow. Sí. Amor propio. Podía estar... toda follada, pero si no tienes amor propio, no sirve de nada ese polvo. No sirve de nada. Al final es peor. Al final es peor. Y por eso existe tanta culpa, por eso existe tanta pena sexual y por eso existe tanta dependencia sexual, porque no hay amor propio. No. Si ese es el tema. No, pues siempre estás buscando que te quiera alguien porque, claro, tú no te sabes querer. Justamente. Tú nomás. Y en el sexo deja de dominar o ser dominado y comienza a disfrutar el ser devorado. Wow. Porque usted dejó la carne, pero no la cruda. No, para nada, jamás. Claro. Jamás. Y acá tenemos jamás el filete. Sí. Directo de Chillán. Sí. Ah. Sin nada de las longas. Iba a decir lo de la longaniza, pero ya, se lo dejo de la imaginación. Ya, perfecto. Oye, Pamela, te quiero agradecer enormemente tu testimonio. Siento que la gente puede pensar, ya, ¿qué tiene que ver el cáncer de mama con el sexo? Tiene mucho que ver. Mucho que ver. Con la sexualidad. Porque nuestra sexualidad, la de las mujeres, las pechugas son muy importantes en nuestra sexualidad. Y yo creo que muchas mujeres, cuando le sacan una pechuga, o porque igual se te deforma la pechuga en un minuto que tiene un tumor, te rechazas al tiro y vaya a dejarlo. Lo primero que vas a dejar es que no querés que te toque, no querés justamente que tu hombre te mire, porque da lo mismo. Da lo mismo. El que te ama como sea, ¿cierto? Sí. Y primero tienes que amarte tú como sea. O sea, es que cuando uno se ama, uno está seguro. Yo me da lo mismo. Yo me saco la polera y la pechuga como esté. Cuando estaba así con el medio tumor,
me daba lo mismo. Qué loco vérsela distinta. Sí, yo le decía, ¿sí? Yo le decía así, mira, amor, es como si tuviera dos pechugas ahora distintas. Así, claro, como que con dos minas. Es como que tuviera con dos minas. Si tenía una pechuga de un puente y la otra. Así, claro. Me lo por el lado una para la mano y la otra para la boca. Claro, la podéis saborear como claro, sea. Claro. Regale cariño. Claro. Sí. Necesitaba mucho cariño. Qué lindo, regale cariño. Eso. Ya, pues, Pame, oye, quiero de verdad volver a agradecerte, volver a agradecer en serio que te atrevieras tú a venir, porque siento que en serio el cáncer es la enfermedad familiar. Sí, una última cosa que eso es muy importante. Los hombres, la mayoría del porcentaje de hombres abandona a sus mujeres cuando tienen cáncer. Mira qué importante lo que hay un diciendo. Gran porcentaje, o sea, se asustan, no sé, la inmadurez mucha de los hombres muchas veces. Inmadurez emocional. Emocional. La mayoría de las mujeres con cáncer son abandonadas por sus parejas. Porque claro, es un peso grande que hay que llevar y es súper importante para una la contención, sí. Que te comprendan en tus decisiones, que te apoyen en tus decisiones. Sí. La red de apoyo. Sí, es súper importante. O sea, yo creo que yo no hubiera llevado igual este cáncer si no hubiera estado con él. Me lo imagino. Y si él no hubiera sido como ha sido conmigo. También, porque no, podría haber sido un estorbo. Claro. O sea, claro. Un cacho. Claro, un que no, que por qué, que tú, que nada, que nada, que tienes que hacer esto, se manduquean. Uno no necesita eso. Sí. Uno necesita la contención. Apoyo. Exactamente. Sí, ese es el tema. El espacio necesario. Exactamente. Y la contención. Uh-huh. Nada más. Chiquillos, gracias. Gracias. Gracias, 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 en serio. Gracias, Gonzalo, por haber partido junto a mí. Gracias a las personas que nos están viendo. Aún no sé cuál es la cámara, son tres cámaras ahí, ¿cierto? Sí, ahí. Usted. Déjese llevar nomás, como dice la parte. Sí, entréguese. Ya sabe, ya. Que pues. Disfrute. No, yo me entrego, al tiro. Yo me encargo de la puesta de escena. Ese es el problema con Gonzalo, que me entrego al tiro. Mi marido siempre me dice: ese es tu problema. Hasta rogar un poquito. Claro, me dice: no dejáis nada para luchar. Ya, quiero agradecerles nuevamente a las personas que nos estuvieron viendo y escuchando e invitarlos a que se conecten a esta radio, Tu Zona X, maravillosa casa radial, que me está dando la posibilidad hoy día de poder estar al aire con la Sexy Coach. Estoy súper emocionada, súper contenta. Los espero nuevamente la próxima semana y durante la semana voy a estar contando de qué se va a tratar el programa. Y le digo al jefe, a Fakir, que me tenga paciencia porque soy tan dispersa como una ameba en el cielo. De hecho, lo estábamos conversando en la interna, sí. Y le dije lo mismo. Soy dispersa, es mi mayor virtud. Así es que la Pame me conoce hace 10 años, pero... Te creo. Sí, pero soy intensa y al final siempre resulta. Sí, así siempre. Es que un beso grande, muchas gracias por todo y nos vemos en cualquier minuto. Chao, chao.